Carlos, muy buenos días para usted y a todos los seguidores de la Lupa Araucana. Pues bueno, bastante preocupados por la situación que tenemos en este momento por la ola invernal, donde tenemos más de 36 puntos de críticos con emergencias por desbordamientos e inundaciones en lo que tiene que ver con los ríos de nuestro municipio. Tenemos afectaciones al mismo acueducto del casco urbano, donde el río amenaza con llevársenos la bocatoma y los desarenadores, y pues digamos que es bastante preocupante. Ya estamos, se declaró la calamidad pública para de manera inmediata poder atender estos puntos de interés, y que pues de llevarse la bocatoma serían más de 40 mil habitantes sin agua potable, que es bastante preocupante. Secretario, en materia vial. En materia de vías, pues digamos que claro, el invierno afecta bastante. El río Purare, por ejemplo, se llevó la vía que comunica a la vereda La Reforma, y amenaza también este río con llevarse la vía nacional, la Ruta Libertadores, en el sector del Purare, ¿sí? El río amenaza con desbordarse y llevarse el caserío del Tablón Purare y también la vía nacional. Entonces digamos que está en riesgo diferentes vías de importancia para nuestro municipio. Entonces, de manera inmediata hemos trasladado ya maquinaria y un trabajo conjunto con la comunidad, porque pues hay que decirlo, la limitante son los recursos. Contamos con los equipos porque a buena hora llegaron algunas maquinarias de obras por impuestos, pero tenemos la dificultad de los recursos. Entonces ha tocado de manera articulada con las comunidades que ellos de alguna manera ayuden para poder atender esta situación. Secretario, ¿ya presentan damnificados aún? Tenemos más de 1.500 damnificados hasta el momento, donde son más de 12 veredas las que se han identificado, se han reportado las afectaciones por inundaciones. Son más de 536 familias, un aproximado de 1.500 personas hasta el momento. Secretario, ¿ya hay respuesta por parte de la unidad de gestión de riesgo, tanto del departamento como a nivel nacional? Así es, pues en esa articulación con gobierno departamental, que ha sido muy receptivo con nuestro municipio, pues el día de hoy estamos haciendo, nos están haciendo la entrega de unos kits de alimento, algunos kits de aseo y de cocina para de manera urgente poder atender a esas familias que han sido mayormente damnificadas. A cada municipio le han hecho entrega de alguno de estos kits. Nosotros hemos oficiado a diferentes instancias pidiendo ayuda precisamente en estos kits, y ya el departamento nos hace entrega hoy de 100 de estos elementos, pues para poder dárselos a las familias más afectadas. ¿Y el sector de la vía Sácama, hay una protesta allí por la Hernal Estado? Así es, esta población nunca se había manifestado, pero yo creo que es justa la reclamación en cuanto a que este corredor vial llevan muchos años proyectando las inversiones y la terminación de esta Ruta Libertadores, pero hoy por hoy vemos que el avance es insignificante, y pues tienen toda la razón en hacer la reclamación. Están reclamando que se avance de manera rápida con la construcción de este importante corredor vial, pues con ocasión a que hoy por hoy la comunicación por los departamentos de Boyacá y Casanare también está en emergencia, pues se requiere tener esa vía alterna en buenas condiciones, y hoy por hoy no lo están. Secretario, por último, el tema de seguridad sobre el confinamiento que se viene presentando en unas áreas rurales de Tama. Bueno, hay que decirlo, ha venido mejorando de alguna manera. Hemos tenido esas complicaciones donde los grupos armados han restringido la movilidad y hasta prohibirle, por ejemplo, que los lecheros hagan la ruta para recolectar este producto que es importante para esta población, que es netamente productora de leche, donde ellos producen más de 25 mil litros diarios de leche. Pues la afectación es bastante importante, pero pues ya hoy por hoy, por información de la comunidad, sabemos que pues han levantado estas medidas que estos grupos han puesto en este sector. Se están haciendo en este momento entregas de ayudas humanitarias por parte de la unidad de víctimas desde la semana anterior, y esta semana y la próxima semana se va a estar haciendo entrega a estos sectores que históricamente han sido afectados por la violencia.